allá de lo que pueda ver, decido creer, mis cargas pongo a tus pies, postrado me acercaré. Tu manto tocaré, Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso, Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar. En este lugar, Dios de milagros, Dios de milagros, en este lugar, en este lugar, y tócame. Aumenta mi fe, más allá de lo que pueda ver. Hoy decido creer, mis cargas pongo a tus pies, postrado me acercaré, tu manto tocaré, oh, Dios, conoces mi aflicción. En ti descanso, Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar, Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar. Tú me levantarás, solo en ti confío. No me dejarás, aún desde la muerte. Tú me levantarás, solo en ti confío. No me dejarás, y aún desde la muerte. Tú me levantarás, solo en ti confío, no me dejarás, aún desde la muerte. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Decido
cargadas pongo a tus pies. Postrado me acercaré, tu manto tocaré. Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Aumenta mi fe, más allá de lo que pueda ver. Hoy decido creer, mis cargas pongo a tus pies. Postrado me acercaré, tocaré. Oh, Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Desde la muerte tú me levantarás, solo en ti confío, no me dejarás. Aún desde la muerte tú me levantarás, solo en ti confío, no me dejarás. Y aún desde la muerte tú me levantarás, solo en ti confío, no me dejarás, aún desde la muerte. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Me acercaré,
tu manto tocaré. Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Aumenta mi fe, más allá de lo que pueda ver. Hoy decido creer, mis cargas pongo a tus pies, postrado me acercaré. Tocaré, oh, Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. No me dejarás, aún desde la muerte tú me levantarás. Solo en ti confío, no me dejarás, aún desde la muerte tú me levantarás. Solo en ti confío, no me dejarás, y aún desde la muerte tú me levantarás. Solo en ti confío, no me dejarás, aún desde la muerte. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Confiar mi futuro.
mi visión se nubla. Tu luz me guiará, nunca me fallarás. Mi futuro seguro está en tus brazos de amor. Prueba en medio de la tormenta, puedo voltear a ti, mi roca y mi fortaleza. Cuando
prueba en medio de la tormenta. Puedo voltear a ti, mi roca y mi fortaleza. Bienvenidos a esta hermosa noche. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes aquí presentes y también damos la bienvenida a las redes sociales que en este momento se están conectando. Pues gracias, estamos creo que todos contentos de venir a una noche de adoración, una noche especial que va a quedar grabada en las memorias de nuestro corazón, pero también en las memorias de nuestro espíritu. ¿Cuántos vinieron preparados para adorar a un Dios vivo y verdadero? Amén. Y en las redes sociales de todos aquellos lugares que se están conectando, de otros estados de la República y aún de otros países, esta noche será una noche especial, porque hasta sus hogares la presencia de Dios llegará, tocará, sanará y habrá libertad en sus hogares. Bendiciones a todos aquellos que se han de conectar también en un futuro, que han de ver esta retransmisión. Gracias. Pues en esta noche vamos a dar inicio dedicando a Dios este espacio en el cual todo esto se ha hecho para que Él sea glorificado esta noche. Y por lo tanto vamos a hacer esa hermosa dedicación.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por Avivamiento Life. Gracias, Señor, por Pedro Gómez, Señor, tu salmista. Gracias, Señor, por Leondari. Leondari, Señor, que esta noche también nos va a ministrar. Gracias te damos, Señor, porque queremos dedicar una noche especial. Una noche en la cual cada uno de nosotros adoraremos en espíritu y en verdad. Y este tour de Avivamiento Live, Padre, se extenderá a naciones. Se extenderá, Señor, a muchos países y tocará muchos corazones por cuanto se ha hecho con un amor a ti fuerte, constante. Una dedicación de tu hijo Pedro Gómez de tantos años de estar de un lado a otro, viajando, ministrando, pero que hoy tú lo estás consolidando como un salmista en tu reino para el cuerpo tuyo en la tierra. Por eso esta noche queda dedicada esta reunión, para que tanto, Señor, las dos participaciones que tendremos y esta noche, esta cita de amor contigo, Señor, iniciamos con esta primera participación. El grupo especial que tú has traído, Leondari, para que juntos podamos ministrar la presencia del Señor. Bienvenidos, muchachos, es un gusto. Bienvenidos a sus papás, Alma, Toño. Gracias por sus vidas y por el fruto que esta noche vemos aquí. Bienvenidos, y con ustedes Leondari. Muchas gracias, buenas noches a todos, sean bienvenidos. Les invitamos a ponerse de pie. Vamos a dar inicio a este concierto de cierre de nuestro amigo Pedro Gómez. Muchas gracias por la invitación. Y antes de comenzar, está bien si se aprenden un cachito de una canción que vamos a cantar junto con nosotros. Vamos a aprendernos el coro. Si tú no te sabes la canción, por lo menos el coro lo vas a poder cantar con nosotros. Vamos a celebrar la vida que Jesús nos ha dado. Entonces, antes de tocar, yo voy a cantar una parte de la melodía con la letra. Ustedes lo van a repetir. Seguimos y así va a ser el coro, ¿va? Eres la luz que guía. Eres la luz que guía el camino y la verdad. El camino y la verdad. Solo tú me das vida. Solo tú me das vida. Viniste para salvar. Viniste para salvar. Una vez más. Eres la luz que guía. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida. Viniste para salvar. Viniste para salvar. Ahora lo cantamos juntos. Una, dos, tres. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida. Viniste. Vamos una vez más. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida. Viniste para salvar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Espíritu Santo, sé bienvenido en medio de nosotros. Aviva nuestro corazón. Amén. Te adoramos, Jesús. ¿Por qué no haces un poco de ruido en lo que está la secuencia?
Te adoramos, Jesús. Va. Palmas. Este camino, ahora yo te puedo ver. Diste tu vida, diste tu vida. Beba vida, tú ves. Vamos, das esperanza, das esperanza. Ahora vivo para ti. Vamos, calmas tormentas, calmas tormentas. Me inundas con tu paz. Vamos, lo declaramos, tú estás conmigo, Dios nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Esperanza, ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Tú estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Gracias, Jesús, por la vida que tú nos das. Amén. Gracias, Padre. Te exaltamos, Jesús. Vamos.
vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo, vamos a dejar nuestro corazón en Él, nuestro corazón en sus manos. Padre, tú nunca nos dejas, Jesús. Tú nunca fallas, Padre. Thank you.
venimos a ti, Padre. Queremos ser usados por ti, Jesús. Amén. ¿Por qué no ahí donde estás? Cierras tus ojos, empieza a agradecerle por su presencia en este lugar. Padre, queremos parecernos cada día más a ti. Que tú te puedas revelar a nuestro corazón, Señor, en esta noche, que podamos tener un encuentro contigo, que nuestro espíritu pueda ser avivado, Jesús. Adoración sea grata ante ti.
Señor, es nuestra oración en esta noche. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor por lo que Él ya empezó a hacer en cada uno de nosotros? Leondari, muchas gracias y muchas felicidades. Leondari. Y por cierto, el 28 de este mes de septiembre ya lanzan su primer sencillo, y pues para estar orando también por ellos, porque es una bendición sus vidas. Muchas, muchas gracias por su corazón. Gracias también a sus padres aquí presentes. Gracias, Alma, gracias, Toño, porque aquí está el resultado del fruto de sus vidas. Que Dios les bendiga. Pues vamos a tomar asiento unos minutos. Les vamos a invitar a ver unos videos especiales. Y ahorita vamos a la presentación de esta noche de adoración, de avivamiento, live con Pedro Gómez. Cadenas se romperán.
conocido como la tercera persona de la Trinidad. Su poder llenaba con vida cada palabra. Con su esencia iba marcando la tierra. Y con ella creó dependencia a Él en mí. Traduce mi silencio en adoración al Padre. La ausencia de mi presencia revela su persona. Fue el encargado de producir el milagro en el siervo del centurión, cuando solo Jesús envió la palabra. Multiplicó aquellos panes y peces cuando Jesús dio gracias. Despertó a Lázaro después de 4 días de muerto, cuando solo Jesús dio gracias. Él estuvo ahí. Sí, Él estuvo ahí. Para crear el universo, para inspirar al detalle cada letra de la Biblia. Él estuvo ahí para darle aliento al Salvador de mi vida. Él estuvo allí para llenar aquel aposento y sembrar la semilla del Evangelio. Él es la fuerza de mi debilidad. Él es la paz en mi tormenta. Él es aquel persona que puede levantarme cuando estoy caído. Él es la columna en mi desierto. Él es el fuego en mi invierno. Él es, sí, Él es. Como fuego, como aliento, lo he conocido como paloma. Y aún allí se ha gozado mi alma. Porque no me ha dejado solo. Ha demostrado que su compromiso conmigo es el hacer que cada día de mi vida pueda verlo como mi consolador. Si Él estuvo allí con Jesús, si Él caminó cada paso con los discípulos, ¿qué no hará hoy en ti? ¿Qué no hará hoy en este lugar? ¿Qué no es capaz de hacer en cada vida cuando conocieron que en la debilidad Él fue tu fuerza, en la caída tuya, Él fue la mano? Hoy Él se está revelando porque va a mostrar en nuestra vida el más grande y majestuoso avivamiento. Me acerco.
tocaré. Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar y tócame. Aumenta mi fe. ¿Cuántos pueden decirle más allá de lo que pueda ver? Más allá de lo que pueda ver. Oh, decido creer. Mis cargas pongo a tus pies. Mis cargas pongo a tus pies. Oh, postrado me acerco. Es mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de
El avivamiento está en los detalles y se manifiesta en las acciones. El avivamiento está en lo pequeño y se aprecia en lo más grande. El avivamiento ocurre cuando creemos más en la vida que en la muerte. Ocurre cuando aún en el miedo no hay temor, cuando aún en el sufrimiento no hay dolor, cuando aún en la tristeza no hay miseria. Ocurre cuando un corazón tiene a Dios por refugio. El avivamiento empieza en ti. El avivamiento espera por ti. En Expolit, Miami. Ese mismo año establece acuerdos con el reconocido sello discográfico de Canción, con quien estuvo trabajando 4 años. Para el 2015, conoce a los chicos de la reconocida banda de Barak y comienza a ser parte de sus giras en República Dominicana, en Argentina y en Venezuela. En el año 2018, Pedro Gómez viaja a República Dominicana para grabar su primer álbum en vivo llamado Avivamiento Live, que es el que tenemos esta noche. Así es de que, bueno, un poquito más de Pedro Gómez. El álbum de Avivamiento Live fue lanzado en el 2020 en medio de la pandemia mundial ocasionada por el COVID y pues bueno, hacer solo a través de las plataformas y esta noche el lanzamiento en vivo del CD. El primer sencillo del álbum, Dios de Milagros, fue escrita por Robert Green, que es el fundador de Barak. Alcanzó 1 millón de reproducciones en YouTube en tan solo semana y media de haber sido lanzado. Y el segundo sencillo trae su presencia, grabado también por el grupo Barak, ha alcanzado 9 millones de reproducciones en la conocida plataforma de videos. Dentro de su carrera musical, durante estos últimos años, Pedro Gómez ha formado parte de innumerables congresos, conciertos y giras dentro de Venezuela y fuera de ella. Países como Colombia, Argentina, Paraguay, República Dominicana, México, Panamá, Brasil y los Estados Unidos han recibido al joven cantante, uniéndose juntos para cantar y adorar a Dios. Actualmente, Pedro se encuentra desarrollando el Tour Avivamiento 2021 en toda la Nación de México, de la mano de Barak Producciones, dirigido por Erika Sánchez, aquí presente. Demos un aplauso a Erika. La vida de Erika ha sido una bendición. Erika, tu vida es una gran bendición. Desde que nos conocimos, de veras hay personas que siempre están atrás para hacer que las cosas sucedan, y ella es una gran persona que Dios ha puesto para que las cosas sucedan. Así es de que en esta noche quisiera que nos pusiéramos en pie y diéramos un fuerte aplauso a Dios por la vida de Pedro Gómez. Adelante.
puede dar un grito de júbilo en esta noche? Adoramos Cristo porque tú eres bueno. Te exaltamos. Tú eres bueno. Escalar montañas por mí. Tú me llamaste, tu hijo soy. Tu poder y gracia están en mí. No te importan mis errores, porque olvidados en el mar están. Oh, tu amor incomparable, por siempre celebraré. Dice, cantaré, gritaré que tu amor, que tu amor es para siempre. Danzaré, no pararé. Tú mueves montañas por mí. Libre soy, libre soy. Vamos con la palma. De tu gracia cantaremos. Cantaré, gritaré que tu amor es para siempre. A ver, iglesia, dame un grito de júbilo que exalte al Señor. Escucha esto. Puedo ver tu gran amor, escalar montañas por mí. Tú me llamaste, tu hijo soy. Tu poder y gracia están en mí. No te importan mis errores, porque olvidados en el mar están. Oh, tu amor incomparable, por siempre celebraré. Danzaré, gritaré, como dice, que tu amor es para siempre. Danzaré, no pararé. Tú mueves montañas por mí. Libre soy, libre soy. De tu gracia cantaré. Tu amor es para siempre. Oh, oh, oh. Vamos brincando así. Jesucristo recibe nuestra alabanza y nuestra adoración en esta noche. Cantaré, gritaré que tu amor, que tu amor. Cantaré, no pararé. Tú mueves montañas por mí. Libre, libre, libre. De tu gracia, de tu gracia. Cantaré amor. Cantaré, gritaré que tu amor. Cantaremos los, cantaré, gritaré de tu amor. Si es para Dios, hazlo fuerte. Vamos con las palmas arriba. Verso. Dice. En todo tiempo mi alabanza está desde mis labios. Yo te alabaré, siento la fuerza de tu gran amor que quema dentro, muy adentro. Lo imposible haces real cada palabra. En mi cumbia siento el fuego.
está bien sencillo, dice: te alabaré. Iglesia arriba, lo imposible haces real cada palabra en mi comida, siento el fuego de tu gran amor que quema dentro, muy adentro, y alabaremos, dice. Te alabaremos, dice, te alabaremos, en todo tiempo celebraremos, arde dentro, muy adentro, vamos con las palmitas arriba. Poderoso, fuerte y grandioso, no hay como tú, cantamos. Eres inconmovible, fuerte e invencible, cantamos. Eres rey poderoso, fuerte y grandioso, no hay como tú. Dáselo fuerte a Él. Eres rey poderoso, fuerte y grandioso, no hay como tú. Eres inconmovible, fuerte e invencible. Cantamos, eres fuerte y grandioso. Estamos aquí para adorarte y para exaltarte, porque has sido un Dios bueno con cada uno de nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho? Y yo no sé si se me nota, pero estoy demasiado, extremadamente feliz, y gracias a ustedes por hacerse parte de esto que Dios está haciendo esta noche. Y hace unos minutos, antes de subir a este lugar, estaba orando con mi hermano Alejandro y con mi hermana Erika, y le decíamos: Pedro Gómez no es el invitado especial de esta noche, sino el Espíritu Santo de Dios. Aquí no hay un nombre, solamente un nombre que es sobre todo nombre, que se llama Jesús. Y esta celebración es de todos nosotros, porque cada una de estas canciones que Dios nos ha regalado son canciones que Dios ha ministrado en tiempos oportunos en nuestra vida, y en este tiempo ya están materializadas en un disco que probablemente vas a tener hoy.
Y el deseo de mi corazón es que cada una de estas canciones se conviertan en oraciones cantadas para ti. Que cuando estés pasando por alguna situación difícil, puedes decirle: Señor, tú eres mi Dios de milagros. Señor, trae tu gloria a este lugar. Así que esta noche el deseo de mi corazón es que salgas inundado y lleno de la presencia de Dios. En la disposición de todos, la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Él está aquí. Levanta tu mano allí donde estás y vamos a decirle: Señor, hoy queremos tu gloria. Queremos de tu presencia, Señor. Inúndanos con tu fuego, con tu presencia. Llévanos a las profundidades de tus aguas. Muéstranos tu corazón. Eres bienvenido, Señor. Anhelamos ver el fuego descender y esta casa ver llenada como en el Pentecostés. Deseamos que tu gloria venga aquí una vez más. Que las fuentes de los cielos se abran ya y que el río de tu gracia inunde todo este lugar. Deseamos que tu gloria venga aquí. Que los cielos se abran ya, ¿sabes? Y que el río de su gracia inunde todo ese lugar. Deseamos que tu reino venga aquí una vez más, una vez más. Queremos tu gloria. Canta, iglesia. Queremos tu gloria. Levanta tu mano y deja que el Espíritu Santo de Dios inunde tu corazón, inunde tu vida. Haznos navegar en las profundidades de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Ven a arder dentro de mí. Derrama de tu fuego aquí. Una vez más, vamos, iglesia, dígalo conmigo. Derrama tu fuego aquí, ven a arder, ven a arder dentro de mí. Derrama, derrama. Cántalo, derrama, derrama de tu fuego aquí, verás arder, verás arder dentro. Te apelamos, Señor, derrama de tu fuego aquí, una vez más, queremos tu gloria. Queremos tu gloria.
Y deja que las palabras que están en tu corazón comiencen a fluir. No hay una canción ahora mismo acá, solo una melodía. Y el Espíritu Santo anhela tocarte. Solo háblale, solo cántale. Dile cuánto le amas. Deja que Él tome tu vida y te transforme, te levante. Ya no hay más dolor, no hay tribulación, no hay enfermedad donde está la presencia de Jehová. No hay temor ni miedo, Él está aquí, yo lo puedo sentir. Juventud de Cristo, todos los que estamos acá en este lugar, levanta tu mano y danza con el Espíritu Santo. Deja que Él te abrace, Él está aquí. No importa lo que hiciste, no importa lo que fuiste, no importa el señalamiento, lo que te probablemente te hicieron creer. La única y gran verdad en esta noche es que eres un hijo y una hija de Dios, marcada con propósito. El Padre quiere usarte en este tiempo para levantarte, para transformar a esa generación con lo que te ha dado, con lo que ha puesto sobre ti. No postergues más el llamado, no pienses más en cómo lo voy a hacer. Dios lo va a hacer a través de ti. Solo Él necesita un corazón dispuesto y rendido para que Él pueda usar nuestra vida para impactar la generación en la cual vivimos. Tan solo recuerda su promesa, Él la cumplirá. Queremos tu gloria, queremos tu. Señor, queremos tu gloria.
Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por tu presencia, Señor. Disfrutamos estar en tu presencia, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. ¿Cuántos pueden mantener sus manitos allí levantadas diciéndole: Padre, abre los cielos, ministra nuestro corazón? Gracias porque estás en este lugar. Gracias porque tu presencia está aquí en medio nuestro. Yo sé que tú te moverás. Tu gloria mostrarás una vez más sobre la tierra. Nos dará cielo y tu lluvia. Tierra, queremos ver tu gran poder, Señor. No pararemos de cantar y de adorar. Queremos ver tu gran bondad, Jesús. No pararemos de cantar. Dígalo, que se abran los cielos. Que venga tu reino sobre mí, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Dios. ¡Hey! ¿Cuántos quieren que la voluntad del cielo se establezca aquí en la tierra? ¡Aleluya! Muévete con poder, Espíritu Santo. Lo harás. Tu gloria mostrarás una vez más. Cántalo. Sobre nosotros abrirás el cielo y tu lluvia caerá sobre. Tu gran poder, Señor. Dice: no pararemos. No pararemos de adorar. No, 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 no. Queremos ver tu gran poder, Jesús. Que venga tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Dios. Inúndanos de tu presencia. Ver el fuego de tu gloria en el cielo y en la tierra. Cantaremos, cantaremos. Vamos. En el cielo y en la. Vamos, cántalo. Cantaremos, cantaremos.
No pararemos de cantar, no pararemos de. Queremos ver tu gran bondad, Jesús. No pararemos de cantar. Cántalo, que se abran los cielos hoy aquí. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo, que se abran los cielos, que venga tu reino sobre mí, que se haga tu voluntad. En esta casa como en el cielo, en nuestra vida como en el cielo, en nuestros llamados como en el cielo. En mi trabajo como en el cielo, como se hace en el cielo, y establece tu reino y usa nuestras vidas. Te la entregamos, Cristo. Te la entregamos, Cristo. Haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. A veces cuando atravesamos procesos en nuestras vidas, permanecemos en el proceso una y otra vez, y oramos y oramos y oramos y oramos, pero no vemos que salimos del proceso, no vemos que salimos de lo que estamos viviendo. Y a veces no entendemos que todo lo que nos toca vivir es tan solo un entrenamiento para formar nuestro carácter, nuestra fe, para poder ver el proceso como la excusa perfecta de Dios para mostrar su gloria sobre nuestras vidas. Y uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad a través de los tiempos es que no han terminado de entender de que Dios es bueno. Cuando nuestra vida se revela la bondad de Dios, vamos a entender que todo lo que nos rodea, por más difícil que sea, no es porque Dios se ha olvidado de la humanidad o Dios es indiferente ante los procesos que vivimos. No. El amor del Padre es tan grande y tan incomprensible que la lógica humana jamás podrá entender la manera y la forma que Él tiene de atraernos hacia su corazón para hacernos confiar y depender más de Él. Estamos en esta tierra, mas no somos de esta tierra. Somos nación santa, linaje escogido, somos un pueblo adquirido por Dios. Imagínate, cuando a través de la bondad de Dios ves el valor que tienes, comprendes que lo que Dios te ha dado a ti, a ti, a ti y a cada uno de nosotros es necesario para que esta tierra sea inundada del poder de Dios. Dios no tiene preferencia de uno con otro, no, todos somos igualmente amados ante sus ojos. Y el valor de lo que tenemos es igual para Él, porque Él es el que te da el valor.
Y cuando nosotros decimos, en medio del caos que podamos estar viviendo en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, decimos, Padre, que tu voluntad se haga aquí en la tierra, así como se hace en el cielo también. Vamos a aprender a ver diferente las cosas, y en vez de deprimirnos, frustrarnos y estancarnos, vamos a disfrutar el proceso, porque vamos a crecer y lo que viene va a ser mejor. Oraciones cantadas, palabras de fe. Eso es lo que necesita Dios en este tiempo. Hombres y mujeres, como tú y como yo, comprometidos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, cumpliendo con la gran comisión. Lo que Dios te ha dado es tan valioso, tiene tanta estima delante de los ojos de Dios. Hace un par de horas atrás, en una conferencia de prensa que tuve, decía algo que me ministraba Dios ayer, y me dijo: en mí, en mis hijos, no hay inicios pequeños, porque lo que aparentemente es pequeño aquí, en el cielo es grande. Y cuando tú tienes la claridad de que lo que Dios te ha dado no es pequeño, sino que ya ha sido pensado en grande en el cielo, vas a poder caminar seguro que aquel que te ha llamado va a respaldar lo que te toca adelante. Yo no vine desde Venezuela solamente para cantar contigo, vine para recordarte el valor que tienes y lo que Dios quiere hacer contigo. Así como los chicos de Leondari que estaban ministrando, así también Dios te quiere usar a ti. Si no cantas, está bien, si no tocas un instrumento, está bien. Dios te ha dado un don, un talento y una habilidad que puedes tomar para bendecir la vida de otros, y es lo que Dios te ha dado para que seas parte de los constructores del reino de los cielos aquí en la tierra. Que se abran los cielos hoy aquí. Que venga tu reino sobre mí. Que se haga tu aquí en la tierra como en el cielo. Dios, aquí en la tierra como en el cielo. En el año 2018 grabé la producción Avivamiento Live, y cada una de estas canciones forman parte de ese proyecto. Y grabé una canción en específica que ha sido una enorme bendición para mi vida, para mi familia, para mis amigos y para más de 9 millones de personas alrededor del mundo. Y es una canción que tuve la oportunidad de grabar con unos amigos muy especiales que yo sé que ustedes conocen, que es el grupo Barak. Y esta canción se llama Trae tu presencia. Recuerdo que estaba en el estudio con mis productores, estaba Robert, que es uno de los productores del disco, y estaba Ezequiel Ponciano, que es otro de los productores, y estábamos un poco frustrados porque no fluían las canciones. No sé cuántos músicos hay aquí, pero no sé si les pasa que a veces quieren sentarse a componer y no, como que no les fluye nada. Y a veces yo preparo el momento, una taza de café, pongo una plantita por aquí, abro la Biblia y acomodo todo bien bonito, como para preparar el momento para que Dios me entregue canciones, y termino viendo televisión o termino comiendo porque me frustro, porque no fluye lo que quisiera escribir en ese momento. A todos nos pasa, porque hay que aprender, o he aprendido a entender lo que hay en mi corazón a través de las experiencias que he tenido, y transformar esas experiencias en canciones llevan tiempos de búsqueda constante para poder extraer esas palabras y poder traducirlas y convertirlas en canciones. Y estábamos en el estudio, ya teníamos, no sé, más de 2 horas. Salimos a comer, regresamos, y en un momento determinado todos nos vimos la cara y dijimos: vamos a hacer algo. Robert me dice: Pedro, cuéntame tus experiencias con el Espíritu Santo, y aparte cuéntame la expectativa que tú tienes cuando vas a algún lugar, ¿qué esperas del Espíritu Santo? Yo comencé a contarle mis experiencias con el Espíritu Santo, y luego la expectativa que yo tenía de lo que me gusta que suceda a los lugares donde voy a adorarle. Y luego Robert empezó a contar sus experiencias, y luego Ezequiel sus experiencias, y al final nos dimos cuenta que teníamos tanto vivido para escribir y expresarle al Señor gratitud a través
de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y recordamos en ese momento aquel pasaje que usted y yo conocemos, que está en los evangelios, que habla acerca del día del Pentecostés. Y yo soy un apasionado por el Espíritu Santo, yo amo al Espíritu Santo así tanto como usted lo ama. Y comenzamos, a la vez de contar nuestras experiencias, comenzamos a leer ese pasaje y nos dimos cuenta que esas personas que narra la palabra estaban en un lugar probablemente como este. Seguramente no habían luces ni nada de eso, pero estaban todos reunidos en un lugar y estaban en la misma actitud que usted y yo tenemos. Ellos estaban clamando, adorando. Y me impresiona cuando la palabra de Dios dice que de pronto la casa fue llena de un estruendo que descendió del cielo. Y dice, la casa fue llena de la gloria de Dios y le fueron repartidas lenguas como de fuego. El Espíritu Santo había llegado a ese lugar. Y ese mismo Espíritu Santo que la palabra reseña es el mismo Espíritu Santo que hoy está aquí con nosotros. Y cuando comenzamos a escribir, comenzamos a expresar lo que nosotros deseamos que suceda en los lugares donde nos reunimos a adorar, como lo estamos haciendo hoy aquí. Y el deseo de mi corazón es que los paralíticos se levanten y caminen, que los sordos comiencen a escuchar, que los mudos comiencen a hablar, que las cadenas se rompan. Y cuando el milagro esté hecho, disfrutar de la gloria de Dios. Y escribimos esta canción, le voy a cantar rapidito el coro. Dice, Espíritu, Espíritu, trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. Espíritu, Espíritu, oh, trae tu presencia, ven y haz como quieras en este lugar. Y esta canción es una de las más especiales para mí en el álbum. Es una canción que grabé con Barak. Es una canción que ha alcanzado más de 9 millones de personas alrededor del mundo. Y está bien los números, está bien las cifras, es una bendición. Pero lo más importante de todo esto es que el mensaje que plasmamos en letras en ese estudio hoy ha bendecido a muchas personas alrededor del mundo. Personas que han entendido que no están solos en el recorrido, sino que tienen al Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que vamos a adorar y exaltar en esta noche y del cual vamos a ser llenos. Yo creo que cuando estemos cantando esta canción vas a recibir el milagro que has estado esperando. Yo creo que cuando cantemos esta canción las cadenas van a ser rotas en tu familia, en tus finanzas, y vas a ser lleno del fuego de la presencia de Dios. Levanta tu mano allí donde estás. Él está aquí, Él está aquí, Él se mueve en ese lugar. Gracias por tu presencia. Nos deleitamos en ti. Se moverá tu Espíritu aquí. En este lugar será tan fuerte que en sus alas nos envolverás y nos bautizarás. El mundo cantará, sí Señor, el ciego hoy verá. Diga conmigo, cadenas se romperán, tu Espíritu aquí está, Espíritu, iglesia, no te escucho, Espíritu, algo está pasando aquí.
Diga cadena, cadena se romperá. Levanta tu voz y cántalo. Tú, oh, oh, Espíritu, Señor, trae tu presencia. Haz como quieras en este lugar. ¿Cuántos son libres para dar? Vamos, levanta tu mano y deja que el Espíritu Santo te llene. El fuego de su presencia está aquí. Padre, anhelamos que como en el Pentecostés, tu gloria se manifieste en este lugar. ¡Aleluya! Vamos, iglesia, no te escucho. Ven y hazlo. Espíritu, Espíritu. De los hijos de Dios, aquellos empoderados por su Santo Espíritu, aquellos que han sido llamados por encima de las circunstancias a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. México necesita de la manifestación de los hijos de Dios. México necesita que su iglesia se levante, encendida en el fuego de su presencia, para establecer su reino en esta nación. No te preguntes, Señor, pero es que en otro momento vivíamos tiempos buenos. Tus mejores días están en camino, en la presencia de Dios, cuando lo crees en tu corazón. No podemos vivir en la pasividad de solo escuchar y conocer del Espíritu Santo por lo que leemos o por lo que vemos. Él está anhelando fervientemente que vayas a la profundidad de su corazón para él poder revelarte los planes que tiene contigo. Generación de Cristo, en esta noche te recuerdo que el Padre
de los cielos, el Padre de las luces, está llamando más profundo a su corazón, para que cuando clames Espíritu, trae tu presencia a mi vida, trae tu presencia a mi familia. Padre, aviva lo que yo creo que había sido muerto. Trae restitución y avivamiento. Anhelo tu presencia, Señor. No necesito nada más de este mundo de vanidad. Necesito tu presencia, solo tu presencia, Espíritu Santo. No me importa el reconocimiento de la gente, no me importa la aprobación de la gente, me importa solo lo que tú dices de mí, porque eres todo lo que necesito. Y vas a crecer y vas a dar fruto, porque el Padre, las aguas de su Espíritu regará tu huerto y darás fruto, y ese fruto será de bendición a tu tierra. Y el Señor te dará canciones, y el Señor te dará herramientas, te dará formas, porque algo Dios va a hacer contigo en esta nación. Suelta lo viejo, Dios te dice, quiero que sueltes lo viejo. Quiero que sueltes aquello de lo que dependes para mostrarte lo que yo tengo para ti. Quiero que escuches mi voz. Y quiero que sueltes lo viejo para entregarte lo nuevo. Eres su madre y necesito limpiarlo para depositar vino nuevo. Y no te preguntes, Señor, pero ¿cómo voy a dejar esto que me sostiene? Suéltalo, dice el Señor. Porque si aún a las aves de los cielos yo doy de comer, ¿cuánto no más a ustedes que son mis hijos?, dice el Señor. Es tiempo de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y Él es el único que alinea recursos a nuestro favor, para que no vivamos preocupados por el mañana, teniéndolo a Él, que es nuestro eterno presente. Suelta lo viejo, deja ir lo viejo, el dolor pasado déjalo ir. Su Espíritu Santo hoy está renovando tu corazón. Sé que estabas acostumbrado a estar en algún lugar y ese lugar ya no está. Suelta lo viejo, hay algo nuevo. No vivas de glorias pasadas, dice Dios, porque la bendición de hoy queda en el hoy. Mañana Dios tiene algo nuevo para ti. Y cuando tú aprendes a disfrutar de tu presente en Dios, no vas a tener que extrañar lo que dejaste atrás, porque Dios te llena diariamente con algo nuevo. Y Dios va a levantar una generación de adoradores en este tiempo. Dios va a levantar una generación de adoradores proféticos en este tiempo, que sea la voz del cielo aquí en la tierra. Que no escriban y compongan canciones solo porque están de moda o porque es un género de moda. No, Dios va a levantar adoradores que cantarán la música del cielo, que estarán atentos a la melodía del cielo para reproducirla aquí en la tierra. Y las puertas se abrirán, y en su gloria caminarás, y verás la aprobación del cielo en lo que hagas, y nada, nada te faltará. Oh, Espíritu, vamos, levanta tu mano, Espíritu. Gente que está siendo tomada por el fuego del Espíritu Santo, y decías, Señor, hace tanto tiempo que no te sentía tan cerca. Hoy Él está cerca, hoy Él está llenando tu vida. Las aguas salutíferas de su presencia están inundando tu corazón y tu familia. Déjate envolver por su presencia, déjate envolver por su presencia. Como en el Pentecostés, venía otra vez.
unos segunditos más, no voy a cantar, solamente quiero que levantes tu voz y exaltes a Dios. Dile todo lo que quieras decirle. Dile: te amo, Señor. Te necesito, Cristo. Eres todo lo que necesito en mi vida. Vamos, vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Estamos perfumando el trono de Jehová de los ejércitos con nuestra adoración. Queremos ser llenos, queremos ser llenos, queremos ser llenos, ser llenos, ser llenos, ser llenos en esta hora en el nombre de Jesús. Su presencia está aquí, su presencia está aquí, está descendiendo aquí. Allá detrás, en el medio, acá adelante, somos llenos de su presencia. Decimos como en el Pentecostés. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Toda la gloria es para ti, Señor. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Yo soy de las personas que puedo amanecer haciendo esto con ustedes, porque somos apasionados por su presencia y el resultado genera en nuestra vida adorar a Cristo con todo nuestro corazón. Cuando dejamos todo, cuando soltamos todo, aquello que nos distrae, aquello que nos quita tiempo para intimar con el Espíritu Santo, encontramos en Él todo lo que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Así que me estoy gozando esta noche acá. Quiero que se sienten por unos minutitos más. Se ven muy bonitos parados, adorando. Dios bendiga esta congregación, Dios bendiga a los pastores, son como unos padres que Dios me ha regalado, y unos hermanos hermosos. Gracias a los que han venido de otras congregaciones, somos hermanos también en Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús, y quiero expresarle con todo mi corazón el agradecimiento que tengo por venir a adorar con nosotros, con los chicos de Leondar y con nosotros, y ser parte de lo que Dios hace en nuestra vida. Qué bonito es ser parte de lo que Dios hace en la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? No nos sentimos solos, nos sentimos apoyados, nos sentimos que alguien está creyendo con nosotros el llamado que Dios ha colocado sobre nuestras vidas. Y todo lo que ha estado pasando todos estos meses acá en México, yendo a diferentes estados, es la respuesta de Dios a un tiempo difícil que me tocó vivir. El año pasado nadie se esperaba nada de lo que sucedió, ¿verdad? Todos teníamos nuestros planes, todos teníamos nuestras metas trazadas. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, en tal mes voy a hacer esto. Y de pronto, de la noche a la mañana, un virus causó un caos mundial que nos llevó a todos a estar en casa. Los años siguientes, antes del 2020, han sido años muy prósperos y bendecidos en mi vida personal y en mi vida ministerial. Y muchas cosas venían pasando a una velocidad sorprendente. La respuesta a muchas oraciones que en un momento determinado de mi vida hice. Y ya habíamos grabado el álbum Avivamiento Live en el 2018 y nos estábamos preparando para en el 2020 iniciar el tour internacional Avivamiento Live.
y ya teníamos varias fechas en New York, teníamos en Panamá, teníamos en Colombia, en República Dominicana, y todo venía avanzando tan perfectamente bien. Todo el equipo estábamos muy contentos, y de la noche a la mañana fueron cancelando una a una las fechas, al punto de ya quedarnos sin ninguna fecha y solamente en nuestros hogares, esperando unos supuestos 40 días que iba a durar todo esto. Y fue un tiempo donde el Espíritu Santo trató mucho con mi corazón. Fue un momento en donde la música la dejé por un momentito allí y empecé a descubrir otras facetas de Dios, donde de verdad que no sabía, hay muchas cosas que no sabía que podía hacer aparte de cantar. Descubrí que cocino muy bien. No, mentira. Sí lo hago bien, o sea, los huevos no se queman ni nada de eso. Y lo sé partir también. Y un amigo que es chef me enseñó a partirlo con una sola mano. Muchas cosas aprendí a hacer durante la pandemia, pero hubieron muchos momentos difíciles en los cuales dudé que Dios podía continuar haciendo algo. ¿Por qué? Porque todo venía tan bien y en un momento me encontré tan frustrado. Ahora estaba en la casa mucho tiempo, no veía la hora de poder nuevamente salir y hacer esto que me apasiona, y por un momento y en varias ocasiones llegué a sentir como bastante frustración. Me sentí deprimido, cansado espiritualmente de no saber qué iba a pasar, y Dios enviaba personas, así como los cuervos a la cueva. Dios enviaba personas a traerme palabra. Venía mi pastor y me daba una palabra acompañada de un regalo. Venía mi hermano y me daba una palabra y me levantaba el ánimo. Pero en un momento determinado, al ver que no sucedía nada, dije: Señor, gracias. Gracias porque si lo que hiciste en años anteriores era lo que tenías para mí, lo disfruté bastante. Pero quiero que sepas que quería seguir haciendo más, pero si en tus planes está que ya no siga haciendo lo que hago, pues entonces enséñame a ver qué hago. Y una mañana me desperté y le dije a mi hermano, le dije: ¿sabes qué? Pero se lo dije, él hasta se sorprendió porque se lo dije con tanta seguridad. Le dije: ¿sabes qué? Ya no voy a cantar más. Y él se me queda viendo y me dice: ¿estás loco o qué? O sea, ¿por qué te levantaste diciendo eso? Sí, porque ya no creo que pueda seguir haciendo lo que venía haciendo, porque esta pandemia detuvo todo. Probablemente Dios quiere que empiece a desarrollar otra área de mi vida para seguir sirviendo en su camino. Pero todo lo estaba diciendo de la boca hacia afuera, porque dentro de mi corazón había dolor, porque quería seguir haciendo esto que me apasiona. Y Dios ministró mi corazón y me dejó saber: ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Los aviones, los países, las ciudades, la gente, las grabaciones. Y si el día de mañana yo te quito todo eso, ¿me vas a seguir buscando y adorando con la misma pasión que lo haces? Eso confrontó mi corazón y me sentí mal, me sentí apenado con la presencia de Dios, y le dije: Señor, perdóname, porque lo que en realidad me motiva a mí a abrir mis labios para adorarte es lo que tú has hecho en mí, lo que tú has hecho en mi familia. Porque probablemente hoy día pudiera haber estado haciendo cualquier otra cosa. Con tanta inmigración que hay en mi país, tantas personas que se han ido, tantos venezolanos que han ido a buscar una mejor calidad de vida fuera de Venezuela por la situación, probablemente yo hubiese sido arrastrado por esa crisis. ¿Quién sabe dónde estuviera? Estuviese aquí en México trabajando no sé de qué, en Perú, en Chile, en Argentina, no sé. Pero Dios en su inmensa misericordia tomó mi vida en el punto donde menos yo lo esperaba para transformarme en la persona que soy hoy en día. Un hombre que tiene defectos, errores, fallas, debilidades, tentaciones, pero que ama al Espíritu Santo, y mi relación con Él cada día se vuelve tan profunda y estrecha, que en mis momentos de flaquezas Él viene y me levanta como buen padre y buen amigo que es. Hoy lo que ustedes están presenciando acá, con ese disco que está por allí, que yo ni siquiera todavía puedo creer que ya está materializado, y todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo acá en México, en diferentes iglesias donde hemos adorado, esta noche en este lugar, es la respuesta a mis oraciones el año pasado, frustrado y triste porque desconocía qué iba a hacer el Señor. Y hoy Dios me está diciendo: yo premio la fidelidad, premio la vida de aquella persona que, aunque vive en un caos constante, no se aleja de su presencia, no se aleja de mí.
Hace unos días atrás manejando, no recuerdo, creo que íbamos a Querétaro, creo que era en ese viaje, no recuerdo, pero Erika me preguntó, me dijo: Pedro, en todo este tiempo que tienes como cristiano, ¿nunca te has descarriado, nunca te has salido del camino y vuelto a entrar? Y yo nunca había pensado en eso, pero me llenó de tanta alegría y de tanto gozo poder decirle: Erika, nunca me he apartado de los caminos del Señor. Aún cuando he pasado los momentos más duros, tristes y dolorosos, siempre he permanecido a la fuente, pegado a la fuente. Él es la vid, yo soy un pámpano, yo estoy adherido a Él. Y mientras estemos allí, es cierto, mientras las uvas están en donde están, ellas sufren los embates del tiempo. Pasan frío en el invierno, en el verano pasan calor, en la primavera se renuevan, pero están allí, pegadas a la vid. Mientras nosotros permanecemos pegados y unidos al Espíritu Santo, pueden venir las temporadas que vengan, frías, difíciles, tormentosas, pero vamos a estar bien porque estamos cerca del Espíritu Santo. Y aunque el año pasado fue un tiempo difícil, siempre estuvimos pegados a la vid. Y hoy estamos viendo la promesa cumplida de Dios, que va a continuar. Y me alegra mucho que Dios haya escogido México para ver esa promesa cumplida, para continuar adelante en todo lo que Dios tiene. Porque durante todo este tiempo en este país, viajando a diferentes lugares, he escuchado testimonios que jamás en mi vida había escuchado, que han aumentado mi fe. Testimonios que me han retado a mí a creer como otros creen. Y les voy a contar algo, un testimonio de algo muy personal que me pasó hace aproximadamente unos meses atrás. Porque toda bendición siempre viene acompañada de una prueba que nos hace crecer y madurar para poder adquirir con responsabilidad esta bendición. Porque Dios no va a entregar un propósito grande en manos negligentes, inmaduras, que no sepan cómo manejar lo que viene. Y yo siempre a cada persona, a mis amigos que tenía la oportunidad de decirles: sabes, a mí me gusta este tipo de carro. Y había una camioneta marca Ford Explorer, siempre me ha gustado esa camioneta, siempre me ha gustado. Y este mismo año Dios me dio la oportunidad de poder comprarla. Yo me sentía muy contento y le agradecía a Dios cómo me bendijo y me apapachó de esa manera dándome ese regalo. Ni siquiera la usé mucho porque a los pocos días de haber llegado esa camioneta me tocaba viajar fuera del país. Y la dejé en responsabilidad de alguien. Y nosotros nos vinimos y empezamos a disfrutar de todo lo que Dios estaba haciendo. Estábamos en un punto de agradecimiento y de gozo en ver todo el respaldo y las puertas que se estaban abriendo. Y me acostaba con tanto agradecimiento en mi corazón y despertaba con tanto gozo. Pero un día me acosté alegre y me desperté con una llamada de la persona a quien le había dejado la camioneta. Y me dice: Pedro, no sé ni siquiera cómo decirte, pero iba manejando tu camioneta y por no atropellar a un niño, estrellé tu camioneta contra una pared. Yo me quedé sin palabras totalmente, nunca había experimentado algo así. Pero luego descubrí que todo ese era una mentira, o sea, todo fue una mentira lo que me contaba. Y luego descubrí la verdad de cómo había destruido mi camioneta. Creo que el dolor no era tanto por lo material, sino por la confianza que yo había depositado en esa persona, que hasta ahora es una persona que amo mucho y es una persona que admiro mucho también, y no guardo rencor en mi corazón por esa persona para nada, porque aprendí a través de ese proceso que Dios quería mostrarme algo. Cada vez que nosotros estamos creciendo, Dios nos lleva a otro nivel de dependencia a Él, y Dios necesitaba probar mi corazón. Pero sí me sentí triste y me sentí frustrado. Y cuando hicimos más o menos el recuento de todo lo que había causado el daño de la camioneta, eran como 3,000 y tanto dólares que no estaban en mi presupuesto, una camioneta que ni siquiera había disfrutado bien. Y pasó eso. La persona que hizo esto es una persona que no tenía cómo responderme el daño que le sucedió a la camioneta. Y Alejandro estaba molesto, estaba frustrado, y yo también pasé todo un día muy frustrado, no entendía. Le hablé a mi pastor, mi pastor me dio una palabra y me hizo entender de que eso era algo que tenía que suceder para formar varias áreas de mi carácter, para poder aprender a confiar más en Dios y no en los bienes que tengo, y no dejar de perder la bendición de lo que estoy viviendo
por un acontecimiento como eso. Yo no podía permitir que todo lo que Dios está permitiendo en mi vida, viviéndolo en este país, se viera truncado por la molestia y la frustración de alguien que me dañó la camioneta. Y le dije un día a Alejandro: Alejandro, quita esa cara, no nos vamos a preocupar más por eso. Dios va a proveer y nosotros vamos a ver la manera, y yo sé que Dios me va a ayudar a reparar mi camioneta. Pero eso no va a ser que yo pierda de vista lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y a veces me da risa porque pasan 2-3 días y yo no me acuerdo que la camioneta está en el taller, que la están reparando y todo eso, porque quité mi enfoque de lo que me quería robar la paz. Quité mi enfoque de lo que me quería hacer perder de vista lo que está pasando en esta nación con nuestro ministerio, y le entregué eso a Dios. Le dije: Señor, Jehová Dios, Jehová quitó, así como tú me la diste, sigue siendo tuya. Tú vas a proveer para poder sacarla adelante y repararla cuando sea necesario, pero es un bien material y no quiero depender tanto de eso en mis emociones. Quiero depender de tu presencia y de tu espíritu. Y han sido días maravillosos. Y te cuento esto porque, a veces nosotros pensamos que perdemos mucho cuando en realidad lo que estamos es ganando más. Todos los procesos que Dios te permite vivir como hijo y como hija de Dios no son para pérdida, al contrario, son para ganancia. A veces Dios te quita personas, te quita bienes materiales, te quita momentos, no para que te sientas frustrado y triste y para que reniegues de Él. No, es para enseñarte que lo que Él te quita es para devolvértelo al doble. Y eso se llama plenitud. Vivir en esta tierra, tener bienes en esta tierra, pero no depender de los bienes de esta tierra, sino únicamente depender de la presencia de Dios. Y lo había venido aprendiendo desde el año pasado, donde Dios me decía: no dependas tanto de un tour, no dependas tanto de una agenda, no dependas tanto de proyectos de grabación, bástate en mi gracia que te es suficiente. Y durante todo este tiempo ha sido un constante aprendizaje. Y en un momento, hoy en la conferencia de prensa, hablaba de una canción que escribí en un momento difícil de mi vida. Después que mi papá murió, mi mamá y yo, ya mis hermanas se habían casado, experimentamos el dolor de la escasez. Mami y yo pasábamos días enteros sin comer. Llegaba el otro día y solamente podíamos tomar un vaso de agua. Pero ya yo conocía a Cristo, y yo no sé por qué razón yo no me afligía por eso. Al contrario, decía: gracias Señor, gracias Señor. Pero en un momento determinado, como ser humano que soy, iba de viaje a otro lugar y le dije: Señor, no entiendo nada de lo que está pasando. Aquí voy rumbo a servirte a otra ciudad, y de seguro me voy a parar en ese lugar a decirle: levanta tus manos y vamos a adorar un Dios proveedor. Y yo estoy pasando escasez en mi casa. Entonces no entiendo cómo funciona esta ecuación. Estaba molesto, estaba triste. Y en ese momento el Espíritu Santo, en la pasividad de su voz, me cantó el Salmo 23. Personalmente me dijo: yo soy tu pastor, nada te faltará. Me sorprendió mucho eso, y su palabra me fue entregada con una melodía. Inmediatamente yo le dije al señor del camión donde iba: deme un papel, deme algo. Y me dio una servilleta, yo tenía un bolígrafo, y comencé a escribir las líneas de esta canción, que precisamente una persona hoy me preguntaba: Pedro, ¿cuál es tu canción favorita del álbum? Todas son canciones muy especiales, pero Jehová es una canción que nació de un proceso de escasez, donde el Señor me hizo entender de que en realidad no me faltaba nada, ya yo lo tenía todo en Él. Había perdido de vista su presencia y el beneficio de estar cerca de Él por pensar en lo que probablemente estaba necesitando mi mamá y yo. Y cuando en mi espíritu digerí la única y gran verdad de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, todo lo demás fue añadido. Y hasta el sol de hoy no nos ha faltado nada y no nos faltará nada. Y escribí las líneas de esta canción, que es muy especial para mí. Creo que vendrán muchos discos, no sé qué plan tiene Dios con nosotros. Y sé que voy a escribir muchas canciones más, pero esta es una canción que sé que el resto de mi vida voy a cantar. Y por fe creo que cuando ya esté frente a la presencia del Señor, le voy a cantar esta canción directamente a Él, agradeciéndole que nunca me dejó solo, que nunca me soltó y nunca lo va a hacer. Dios nunca te deja sola, Dios nunca te deja solo. Lo que piensas ahora que es una escasez y una pérdida, déjame decirte que es abundancia y ganancia. Y Dios te va a dar más
de lo que tu mente humana y tu razonamiento lógico pueden calcular. Llévate esta palabra en tu corazón y desde hoy comienza a ver el favor de Dios moviéndose en tu vida, porque si Él está en tu vida, nada te hace falta. Nueva Traducción Viviente dice: Jehová es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Y escribí esta canción que dice así: Jehová, tú nos sostendrás. Si tú estás, nada nos hace falta. Jehová, bendecíeme aquí. Si tú estás, nada me hace falta. Jehová, tú nos sostendrás. Si tú estás, nada me hace falta. Jehová, desciende aquí. Si tú estás, nada me hace falta. Ponte de pie, iglesia, y vamos a adorar al Señor, que es nuestro proveedor.
levanta su mano. Gracias, Padre, porque eres un Dios de milagros. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de milagros? Dígale, aumenta mi fe más allá de lo que pueda ver, para poder ver tu palabra cumplida en mi vida. Eres un Dios de milagros, y tu mano no se ha cortado para dejar de bendecirnos, Señor. Hay alguien que levante su mano en alto y diga: ven Espíritu Santo, aumenta mi fe más allá de lo que pueda ver. Decido creer, decido creer. Dios de mi, 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 Dios de mi,
y sáname. Gracias, Padre, por esta noche tan maravillosa que nos has regalado. Tú eres un Dios de milagro. Somos la luz. Somos la luz de esta generación. Tú eres un Dios de milagros. Gracias, Padre, por lo que nos has regalado. Quiero que encienda su linterna allí donde está, bien en alto. Vamos, encienda su linterna. Gracias, Señor. Y cantamos, Dios de milagros, Dios de milagros. Alumbre bien en alto. Ven a este lugar, Dios de mí, Dios de milagros, ven a este lugar. Una vez más, Dios de mí. Ven a este lugar y tócame. Dele aplausos de gloria al Señor. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Bendigo tu vida, bendigo lo que Dios te ha dado. Gracias, pastores, por esta noche tan especial. A todo el equipo de la Iglesia Nuevos Comienzos, gracias por hacer parte de sus vidas este proyecto. Chris, eres el mejor, hermano. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Que Dios siga llevando tu familia a cosas mayores. Que lo que Dios ha depositado en ti siga creciendo y siga dando frutos. Erika, amiga, te amo, gracias. Alejandro, brother, gracias por tu apoyo también. Nos despedimos con gozo, con júbilo, a cantar gloria porque Él es fiel. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia y por todo lo que haces en nuestra vida. ¿Cuántos son libres para danzar en el Señor? ¡Hey! Escucho el sonido de un pueblo redimido que trae alabanza hoy aquí. Escucho el estruendo de ángeles del cielo que han descendido para estar aquí. Declaramos, ven con poder y gloria, llena este lugar, cielo y tierra te adora. Escucho el sonido de un pueblo redimido que trae alabanza solo a ti. Escucho el suelo de ángeles del cielo que han descendido para estar aquí. Ven con poder y gloria, llena este lugar. Me van a ayudar, cantamos. Como dice, cantamos solo a ti. Vamos, vamos.
manos son libres para danzar. Vamos con las manos arriba. Sí, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Tú eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre. Cielo se ha acercado hoy aquí, dice. Cantamos gloria. Dice, con gozo hoy cantamos para ti, cantamos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que estás haciendo. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias por todo lo que nos permitiste vivir en este hermoso país con esta gente tan hermosa. Bendícelos en gran manera a los chicos de la banda. Gracias. Son increíbles, son adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dale un aplauso grande a esta banda maravillosa. A David, que también está por allá. Gracias, David, al equipo de producción. Gracias, ha sido un honor realmente adorar con ustedes. Bajando por allá, voy a estar con los discos allá afuera. Me encantaría que pudiese llevarse estas canciones a su casa. Pero antes, yo quiero llevarme un recuerdo de ustedes en mi teléfono y en mi corazón también. Yo voy a decir, esto fue, y ustedes van a decir, Avivamiento Tour 2021. No, perdón, Tour Avivamiento 2021, ¿ok? Yo voy a decir, esto fue, y usted va a decir, Tour Avivamiento 2021. Estamos listos, practicamos a ver. Dice, esto fue. Ahí está, le faltan como dos, tres taquitos para. Una vez más, esto fue. Muy bien, ahora lo vamos a grabar. Yo lo voy a decir acá, volteo la cámara y usted lo dice con toda su pasión. Quédese mudo diciendo eso, ¿ok? Mi gente, esto fue. ¡Grito de júbilo! ¡Que Dios les bendiga! ¡Arriba México! Les amo, bendiciones. Sí, bueno, qué increíble tiempo. Pues para despedirnos, le quiero pedir de favor. Pastora Alma, si puede pasar y despedir esta hermosa reunión con una oración y darle gracias a Dios por este tiempo y esta noche gloriosa. Gracias, amiga. Gracias, amigo pastor. Vamos a darle gracias al Señor. Ha sido una noche espectacular, hermosa. Creo que no ha habido uno que no haya sentido la presencia del Espíritu Santo, que hayamos podido dejar nuestras cargas al Señor. ¿Cuántos nos vamos con 20 kilos de carga menos? Vamos a darle gracias. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de Pedro Gómez, por todo lo que tú has depositado en su corazón, por las vivencias contigo, Espíritu Santo, por lo que él pudo hoy depositar también en nosotros. Gracias por el favor tan grande que has puesto sobre él, que le ha rodeado como un escudo. Hoy, Señor, te damos la gloria, la honra, porque nuestra vida
vida no seguirá igual que ayer, que hace un rato, Señor. Creemos, Padre, que cada vez que tocas la tierra, Señor, nosotros podemos tocar el cielo. Gracias, porque al tocar tu presencia, Señor, no volveremos ni podremos seguir siendo los mismos, Padre. Gracias, porque hoy ha sido un día glorioso en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de Pedro. Gracias por los músicos. Gracias por nuevos comienzos. Gracias por el pastor Pedro. Gracias por la pastora Ana Gómez. Gracias por sus hijos, por todo el staff que ha trabajado en esta tarde. Gracias, Señor, y sobre todo gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Fuerte te alabamos, fuerte te glorificamos, porque tú eres santo y tú eres justo y todopoderoso, Dios. Gracias. Aleluya. Amén. Señor, despídenos en paz. Despídenos en paz y que lleguemos sin ningún problema hasta nuestros destinos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, amada amiga, gracias a Dios, amiga, por tu vida. Gracias a Dios, pues todo lo que empieza bien, termina bien. Y damos gracias a Dios porque ha sido una noche especial. Que Dios los bendiga. Por favor, una manera de apoyar los ministerios es cuando nosotros podemos sembrar una semilla comprando el CD, llevándolo a casa. Incluso le invito a que compre dos. ¿Por qué? Porque para que le regale uno a su mamá, le regale uno a su tío, y más, cómprese tres para que también pueda bendecir a otras personas y decirle: mire, estuvimos ahí. Y puede usted pasar con Pedro, aquí está en la parte de afuera. Él va a estar ahí también poniéndole su firma, y usted puede pasar a tomarse la foto. Y bueno, queremos decirles que este es el CD del Tour Avivamiento 2021. Que Dios les bendiga. Y a los de las redes sociales, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esta noche. Que Dios los bendiga. Mañana 11:30 de la mañana los vemos. Vamos a estar con el profeta Carlos Mayorga, que es un hombre que viene con el ministerio de Mori Cerulo. Los esperamos 11:30 de la mañana. Conéctense. Bendiciones.